¿Estáis todos? Vamos a empezar la rueda de prensa del míster, que va al partido mañana, del Getafe. Como somos muchos, una pregunta, por favor, por medio. Empezamos. David Torres. Buenos días, Rubén. Me gustaría que me contaras cómo está Roman Yarenchuk y luego me gustaría a título personal, sé que cuando fuiste jugador en el Valencia tuviste una lesión de rodilla, ni siquiera es parecida a la de Acabí, pero sé que estuviste muchos meses apartado de los torneos de juego y me gustaría si has utilizado esa experiencia para hablar con el jugador, dar algún consejo al respecto. Gracias. Bueno, Roman ha estado bien, ha tenido un par de días ahí con que no ha podido entrenar con normalidad, pero está bien. Se ha recuperado bien de la molestia que tenía y estará listo para mañana. Y el tema de Diakabi, bueno, sinceramente es complejo porque al final esa experiencia solamente los que las hayan podido vivir, una lesión tan complicada, pues le pueden aconsejar. Todos sabemos que cuando cae lesionado lo más importante es ir paso a paso. Primero que el diagnóstico sea claro para que luego después en la operación se pueda restituir. Creo que por la información que tengo, que hable con el doctor y también con él, están contentos en cuanto a lo que ha podido en cuanto a lo que se ha podido hacer en el quirófano para restablecer su rodilla. Y ahora pues el proceso de recuperación pues es importante ir paso a paso, pensando que cumpliendo pequeñas etapas y ir cumpliendo los objetivos que le vayan marcando y no ponerse fecha de vuelta y tratar de sobrellevar un poco esta dificultad con una buena mentalidad, porque a veces cuando estás fuera y lesionado, por lo menos a mí me ha pasado, te vuelves impaciente, quieres avanzar y creo que para él es importante que tenga esa calma, esa tranquilidad para afrontar esta dificultad que ha tenido y que estoy convencido que va a superar y va a volver a recuperar su nivel. Sí, Roma ya ha dicho al principio. ¿Qué tal, míster? Germán Muñoz para El Chiringuito. Yo quería preguntarle por la vuelta de Bordalás a Mestalla, que fue entrenador del Valencia. ¿Qué le parece a usted, Bordalás, como entrenador? Bueno, yo creo que su trayectoria lo dice todo. Lleva muchos años en la élite, haciendo buenos trabajos y bueno, yo tengo mucho respeto porque al final es una persona que se la vaya ganando con el día a día, con el paso a paso, con las posibilidades que ha ido teniendo y sacando rendimiento a sus equipos y bueno, valoro mucho su trayectoria, sin duda. Iván. Hola, míster. Iván Herráez para la cadena COPE. Le quería preguntar por el centro del campo. Volvió a ser titular la semana pasada Javi Guerra en el centro del campo, haciendo un buen partido contra el Madrid. Hubo un tramo en el que encadenó bastantes partidos consecutivos Javi Guerra jugando en el centro. Luego encadenó varios Hugo Guillamón. Ahora que ha vuelto a jugar Guerra, no sé si la idea es encontrar un 11 que mantengas con cierta continuidad o pretendes cambiar en función del estilo del rival también. Bueno, generalmente tratamos siempre de llevar la iniciativa a nosotros, de buscar nosotros lo que queremos, no jugar en función del rival. Y bueno, pues elegiremos mañana la mejor situación para el partido, que nos haga, que nos pueda hacer más competitivos. Y a veces juega uno, a veces juega otro, a veces podría incluso jugar los dos. Y también la llegada de André nos da posibilidades también en esa situación del doble pivote, y bueno, iremos viendo. Siempre es importante tener a todo el mundo metido, con confianza, con posibilidades de participar y sobre todo que cuando participen lo hagan a buen nivel y den rendimiento para el equipo. Pablo. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. Pablo Segarra para Radio Taroncha. Yo quería preguntarte en primer lugar por la baja de Diakabi. Está claro que están las opciones de Cenk y de Yarek, pero si no también hemos visto a jugar a Guillamón y a Fulquier en esa posición de defensa central. Saber si valoras esas opciones como posibles y luego si nos puedes confirmar tu asistencia al partido de leyendas del Valencia del próximo 5 de abril. Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente la desgracia de Diakabi a nosotros nos vuelve otra vez a poner una situación de dificultad porque bueno, estábamos con cuatro centrales en plantilla y ahora nos quedamos con tres. Hay jugadores que pueden jugar en esa posición, pero yo creo más bien para momentos puntuales y tenemos que volver a conseguir que con las posibilidades que tenemos pues tratemos de minimizar, ¿no?
la lesión de Diakabi, y creo que la gente que puede participar, tanto Jarek como Seng, pues lo pueden hacer bien y pueden aportar su granito de arena a la temporada, porque al final lo que hablamos siempre, ¿no? Las temporadas, lesiones, sanciones, situaciones que se van dando durante el año o momentos de forma, el equipo tiene que estar para superarlas y esperamos una buena respuesta. ¿Y lo del partido de Liendas? Pues no sé aún todavía. Tendría que entrenar para jugar el partido. Rafa. Bon dia, Mister Rafa Dassi, de València Capital Ràdio. Precisament a la pregunta del company te volia preguntar. Està Seng, està Jarek, però sí que és de veres que potser una mala planificació en el mercat d'hivern. Enisa, quan es va vendre a Paulista, te quedes sense defenses, de garanties, me referís. Defenses que tinguin aquesta experiència que no tenen ara mateix ni Seng ni Jarek. No sé si això, amb la mala notícia, no?, de Diakabi, pues pot costar, no?, el tema de la defensa de cara al final de temporada, on la defensa jo crec que no va estar al seu màxim nivell. Gracias. Bueno, vamos a verlo. Creo que al final juzgar a priori situaciones que todavía no hemos visto. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Tú pensabas que Mosquera en este momento de la temporada iba a tener, yo qué sé, 20 partidos titular? Pregunto. No, yo pensé que es un jugador que ufa muy bien. ¿Quién? Mosquera. Sí, pero tú pensabas al principio, es que me estaba haciendo yo me referís al tema del mercado y ver el que parlaré, ¿no? Se va a anar Paulista y no vingue un defensa que tingue seguises garantías, ¿no?, que fa falta en el Valencia. Sí, pero es que nosotros éramos cuatro y tú me estás diciendo la defensa va a ir a peor porque no está Diakabi y no está Paulista. ¿Lo sabes? ¿Sabías que Mosquera iba a jugar 20 partidos al nivel que está jugando? Seguidos al principio de temporada, es que la temporada te va diciendo cosas, ¿sabes? Y ¿por qué no a lo mejor ahora Seng se siente titular y coge confianza, puede dar un buen nivel? O Jarek puede participar y hacerlo bien. No lo podemos saber. Creo que hay que tener un punto de confianza, sobre todo además que son jugadores jóvenes, como hemos tenido con Mosquera. Realmente es una desgracia lo que nos ha pasado con Diakabi. La salida de Paulista en su momento pues nos debilita porque por números sobre todo, pero realmente igual si lo miras por el otro lado es una oportunidad para que ellos demuestren su nivel, y igual el nivel es alto, ¿sabes? Hay que ponerlos a jugar. Chimo. Buenos días, señor Baraja. Chimo Asmano, Cadena SER. No sobre presupuestos, sino sobre hechos consumados. Hablábamos de Bordalás antes. Hace dos años, por estas fechas, a Bordalás le preguntábamos mucho y llegó un momento en el que dijo: miren, yo tengo que reunirme con Singapur, con la dirección deportiva, con la presidenta, con quien sea, entonces creo que era presidente todavía, porque no podemos debilitar al equipo, vender jugadores y no fichar. Si no, este equipo el año que viene pasará problemas y va a sufrir por mantener la categoría, y quien no lo quiera ver es que está ciego. Es lo que dijo, y digo hechos consumados porque usted precisamente es el que sufrió eso la pasada temporada hasta el último partido. ¿Le parece bien recordar también la figura de Bordalás por aquella reivindicación que hizo de cara a lo que puede vivir usted de cara al final de esta temporada y del verano que viene? Lo digo por el mensaje que ha lanzado más de una vez de que le gustaría que la propiedad y que el club fuera de la mano de la ambición que tiene el entrenador. ¿Cree que está bien reivindicar de vez en cuando ese mensaje para no sufrir y no tener problemas en la temporada siguiente? Bueno, yo creo que hay que marcar unos objetivos alcanzables o razonables con el presupuesto o con la situación que te plantees como club. Y a partir de ahí trabajar para conseguir esos objetivos y, si puedes, lógicamente, mejorarlos. El objetivo de esta temporada que nosotros hemos marcado pasaba por mejorar los números de la temporada anterior, no sufrir, tratar de mirar hacia arriba más que hacia abajo, y en eso estamos. Las experiencias anteriores yo no las puedo valorar porque no estaba aquí. Yo simplemente hablo de lo que yo vivo, que es mi presente, mi momento y hacia donde yo quiero ir. Yo trato de buscar la mejora en mi plan, ¿sabes? Pero no puedo valorar situaciones anteriores y tampoco futuras, porque, como decía antes, es que no sabemos la temporada lo que te va a decir. Es una realidad que al final el rendimiento de los jugadores, nadie te puede garantizar este va a hacer esto, este va a hacer esto otro, y a veces te lleva sorpresas positivas.
Y me gustaría que, no sé, estés hablando de cosas que me parece que está todo muy bien, pero el partido de mañana es un partido importante. Volvemos a jugar en casa. Y vale los mismos puntos este partido que el partido del Real Madrid. Necesitamos ganar en casa, necesitamos volver a sumar de tres. Esto nos llevaría a tener la posibilidad de llegar, sumar la cifra de 40 puntos. Realmente yo estoy pensando en esto, ¿sabes? Es lo que realmente me quita la energía. Tratar de mañana volver a ser un equipo que compita bien, que sea capaz de jugar contra el Real Madrid lo mismo que contra el Getafe, con el mismo escenario pero diferente rival, a una hora distinta, que el equipo tenga energía, que el público entienda que este partido para nosotros es igual de importante que el del Real Madrid, porque es un paso adelante tratar de ganar este partido. Y entiendo que me preguntéis por otras cuestiones, pero que a mí ahora mismo te puedo dar una opinión, pero es que la temporada puede variar. Yo me centro en el presente. Manolo. Mister, buenos días. Sí. Manolo Montada, Plaza Deportiva. El hecho de que el Getafe venga sin Borja Mayoral y sin Mason Greenwood, no sé si le alivia, si le da lo mismo, porque lógicamente a nivel de atención nunca hay que bajarlo. ¿Cómo lo valora? Gracias. Bueno, son dos jugadores que por los datos y las estadísticas con capacidad goleadora, que estaban en una gran temporada y bueno, pues no van a estar en el partido de mañana, pero eso no significa que el Getafe creo que tiene una gran plantilla, es un equipo competitivo y seguramente los jugadores que no que participen por esos dos jugadores que para ellos son importantes, pero seguramente dan un buen nivel y van a competir seguro bien. Mañana es un partido realmente complicado y difícil para nosotros. Buenas, mister. Aquí Nico Tomás para Afición Deportiva. Quería preguntarle cómo está Peter después de todos los insultos que recibió tras el último partido. Quería preguntarle si has podido hablar con él y cómo está. Gracias. Bueno, creo que está tranquilo. Él al final tomó una buena decisión. Cuando a veces cuanto más lejos estás de lo que tienes a tu alrededor o de los comentarios y demás, tienes muchísima mejor salud mental en este mundo y bueno, me entristece un poco que al final la resaca del Real Madrid no se valore realmente lo que vimos en el terreno de juego, que un equipo como el Valencia compitió contra un gran equipo, un equipo magnífico como es el Real Madrid, que lo tuvimos por momentos para ganar el partido, que competimos bien, que fuimos intensos, un equipo que solamente ha perdido un partido en toda la temporada, polémicas, árbitros, gestos, celebraciones, cosas después como el tema de Peter, que lógicamente no se le da la misma importancia en un sentido que en otro, esto al final es unidireccional y no tendría que ser así, pero nosotros estamos para pensar en el partido de Getafe y ya está. Y él está listo, está preparado, creo que está evolucionando desde su llegada, está creciendo y tiene que aprovechar cada minuto que tenga. Salva. Hola, mister. Aquí Salva Gómez en directo para Tribuna Deportiva. Le quiero hacer dos preguntas, una muy rápida sobre la defensa, porque ha hablado de Chenk y de Jarek y hay un debate grande en la afición también, pero decide usted y le quiero preguntar si usted lo tiene claro, si Chenk o Jarek para acompañar a Mosquera, que a priori es el que parece que es el que se va a quedar seguro como titular. Y ahora le hago la segunda, gracias. Sí, está claro, sí. Pero no va a decir quién, ¿no? Claro, podemos darle pistas al Getafe. Y la segunda que le quiero hacer es sobre el Getafe. Le han preguntado por las bajas que tiene, que son importantes, pero le quiero preguntar un poco qué es lo que más miedo le da o qué es lo que más atento va a estar de un Getafe que usted ha elogiado de esa intensidad y esa competitividad que tiene la plantilla. ¿Cómo ha preparado ese partido teniendo en cuenta que tiene bajas importantes? Pero ¿qué es lo que más respeto le da? Gracias. Bueno, principalmente centrándonos en nosotros, en lo que somos capaces de hacer, en las mejoras que podemos tener de cara a este partido, porque es un partido totalmente distinto al último que jugamos al Real Madrid y seguramente distinto también al del Sevilla, y tratando de encontrar ese equilibrio que va a necesitar el partido, porque es un equipo que necesita muy poco para generarte peligro, que cuando van por fuera enseguida ponen la pelota al área, tenemos que estar muy atentos y muy concentrados en todo ese tipo de centros laterales,
Es un equipo que la segunda acción es poderoso porque cree mucho en ese tipo de situaciones. ABP defensivo tenemos que estar súper concentrados porque tienen potencial. Bueno, son todos esos detalles, pequeños detalles, que al final son la diferencia en partidos igualados, que te dan la posibilidad de, si lo haces bien y sumas esos pequeños detalles, pues estar más cerca de poder ganar. Así, míster, José Luis Sánchez, Perapunt, Radio Televisió Valenciana. Jo volia fer-li també dos preguntes, una sobre el partit. Va acabar molt cabrejat vostè en el partit d'anada, Getafe, perquè deia que havien parlat durant la setmana, s'havia treballat del tipus de partit que havia, que podia ser, amb molta tensió, amb cama dura, amb protestes, i acabar amb dos futbolistes del seu equip expulsats. No sé si ha incidit vostè també de cara a este partit en aquest tema, y cómo valora el vestidor. No, bueno, no con respecto a lo que, digamos, pudiera ofrecernos el Getafe en este sentido, porque al final el Getafe es un equipo competitivo y es un equipo que va juega como creo que se debe de jugar a esto, al fútbol, sino porque habíamos hablado de que no hablar con el árbitro, no entrar en situaciones que nos pudieran complicar el partido, y bueno, la expulsión de Javi Guerra fue así. Más allá de que tenga razón, no tenga razón, le diga una cosa, le diga otra, si tú al final no tienes que entrar en estas situaciones, y en este caso la de Gaby, habíamos hablado en el descanso que tenía una amarilla, que no. Este tipo de cosas no sé. Eso es lo que me enfadó, que cuando tú las hablas antes y luego suceden, pues todavía te fastidia más, ¿no? Pero bueno, que es una lección que tenemos que aprender, y mañana tenemos que respetar el trabajo del árbitro, tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y tratar de conseguir doblegar al Getafe. Este es el objetivo. La otra pregunta es, el club ha fet públic fa uns moments una entrevista al doctor López Mateu on comentava com va ser, sobretot els primers moments després de la lesió, hi havia molta tensió per la possibilitat de que fora una lesió encara més greu de la que va ser. M'agradaria saber com es va viure vostè i el vestidor i aquests moments primers d'incertesa. Com estar al vestidor també després d'haver perdut una peça important, i què perdre el València amb la baixa de Diakabi? Bueno, el doctor lo ha explicado de manera más técnica. Los primeros minutos fueron de gran nerviosismo porque se vio en las imágenes, ¿no?, como nuestros jugadores, incluso los jugadores del Real Madrid, se echaban las manos a la cabeza porque, claro, era muy, muy aparatoso. Y luego ya una vez que tienes el diagnóstico, de que tienes las pruebas, sobre todo después de cuando le reducen la luxación, es donde ya se puede valorar dónde están las lesiones realmente tendinosas. Y realmente romperte los ligamentos en una situación normal, pues bueno, puede pasar en el fútbol, pero claro, cuando viene después de una acción como esa, pues siempre tiene mayor dificultad, la recuperación, todo. Bueno, el doctor es optimista en cuanto a lo que ha podido ver en la operación, en lo que se ha podido reconstruir. Y piensa que, bueno, que es positivo con respecto al futuro, y tenemos que pensarlo así. Diakabi es un jugador importante para nosotros, un jugador que ya lleva tiempo en el club, que conoce perfectamente lo que es este club, y ahora pues tenemos que tratar de, en este partido, demostrárselo haciendo un buen partido y dándole el cariño que él seguro merece, sin duda. ¿Qué? Bueno, los primeros minutos fueron complejos, incluso algunos jugadores llegaron luego muy afectados al final del partido, pero sin embargo es verdad que esa acción nos podía haber sacado del partido, habernos enfriado, y sin embargo el equipo tuvo una gran respuesta en la parte final del encuentro, en el que tuvimos dos o tres situaciones para poder haber ganado el partido después del 2-2. Están con ganas de poderle dedicar la victoria a Diaca, entonces vamos a ver si lo conseguimos. Buenas, míster. Carles Santa Margarita para Gente Libre. Me gustaría preguntarte por Almeida, que volvió la semana pasada a las convocatorias y siempre que ha jugado en el centro del campo ha dado mucho juego. Te quería preguntar si lo ves ya con confianza para disputar algunos minutos o incluso salir como titular. Muchas gracias. Bueno, Andrés está bastante mejor en todo, en el ritmo, en la intensidad de los entrenamientos. Se va sintiendo mejor, no tiene de momento ninguna molestia. Y bueno, pues poco a poco yo creo que va a tener la posibilidad de volver a recuperar
su nivel físico y bueno, pues iremos, trataremos de ir dándole sus momentos, sus minutos cuando el partido lo pida y podamos aprovecharlo, sin duda. A ver si podemos esta parte final de la temporada recuperar a André, porque para él ha sido una temporada complicada y compleja, ¿no? Casi desde que tuvo la lesión, por la incertidumbre y bueno, ahora por lo menos lo vemos sonreír, está ya metido en dinámica con el equipo y ahora solamente falta que pueda participar en un partido oficial. Loco. ¿Qué tal, mister? Luis Cortés, de Radio Marca. Ha dicho al principio que Yaremchuk está bien, que va a poder jugar. No sé si es destacable, si lo ves normal, la evolución de Yaremchuk. Desde que comenzó la temporada hasta ahora, está siendo titular, está marcando goles, uno en Copa, tres en Liga, si no me equivoco. Sí. Incluso ya es titular con un 4-4-2, que usted ha dicho públicamente, si no me equivoco tampoco, que se siente cómodo con ese sistema y que le gusta. No sé si has visto una evolución en él, si estás contento con él y, sobre todo, es muy pronto quizá, pero a pesar de no tener opción de compra, si de cara al futuro podría estar en una lista de, oye, ¿por qué no? Bueno, realmente yo creo que todo ha sido un poco a través de su mejoría física. Yo creo que él llevaba tiempo sin jugar, llegar aquí. Es verdad que al principio le costó coger un poco el ritmo que nosotros pedíamos. Luego tuvo una pequeña lesión, fue con su selección. La primera parte de la temporada siempre es muy difícil para los fichajes que llegan un poco más tarde o en los días finales de mercado, porque si encima es internacional, cuando coges dos partidos aquí, luego selección, te vas, vuelves, pueden haber lesiones, mucha carga de partidos, y yo creo que eso a él no le ayudaba. Y sin embargo, la continuidad ahora en los entrenamientos, en el estar en la dinámica del día a día, la confianza también de los partidos, pues le está haciendo subir el nivel y bueno, nos está dando cosas. Y la idea es un poco que trate de alargar esto, ¿no?, lo más posible en el tiempo. Pero bueno, yo me alegro por él, porque es un chico que al final necesita esa confianza, todos la necesitan, pero él especialmente por su situación previa antes de llegar a Valencia, y bueno, espero que nos ayude en esta parte final. Vamos acabando. Buenos días, mister. Hernán Ramírez para Superdeporte. Hemos visto a Javi Guerra actuar en diferentes posiciones durante esta temporada. ¿Cree usted que André Almeida tiene también esta polivalencia para poder jugar en banda o lo ve solo por el centro? Bueno, André es un jugador que por su nivel técnico realmente podría jugar en cualquier posición. Puede jugar en la izquierda, puede jugar también en la derecha, siempre que sea ir hacia adentro. Tiene esa cualidad, él maneja bien la pelota, técnicamente es bueno, ve bien los últimos pases y también puede jugar por dentro, o puede jugar con tres, o incluso puede jugar de 10. Bueno, esperaremos su momento para encontrar el espacio donde él se sienta cómodo y sobre todo que mejore, ¿no? Que pueda tener un buen rendimiento en esta parte final. Buenos días, Ismael Elices para Nuestro Sport. Recientemente ha salido información de que Cubarsí está en la prelista de La Fuente, y yo te quería preguntar si crees que desde allí se está menospreciando un poco la temporada de Mosquera, y si tú como entrenador del Valencia te lo hubieras llevado o te lo llevarías de cara a la Eurocopa de 2024. Gracias. Bueno, no puedo saber tampoco los criterios de... No soy el seleccionador, esto hay que respetar las decisiones y los motivos por los que pues elige un jugador o otro, pues igual que los elijo yo, sin más, ¿no? Pero es evidente que la temporada de Cristian no está pasando desapercibida ni para el seleccionador, ni para el seleccionador sub-21, ni para el seleccionador de Colombia, ni para ningún técnico de Europa en general, ¿no? Es un jugador que está a gran nivel. Sin duda que todo el mundo está pendiente de su rendimiento, seguro. Bueno, gracias a todos. Vale, adiós. Rueda de prensa del entrenador del Rubén Baraja en la previa del partido que demá disputará Valencia a las 2 del migdia davante el Getafe. Ahora ya, en este informativo del Valencia de este divendres 8 de març, anem a analizarla, anem a reflexionar sobre todo el que ha dit Rubén Baraja y también contar pues l'última hora, els plans que té el míster de cara a aquest partit davant el Getafe. I, per supost, també repassarem les prèvies del cap de setmana, perquè torna la Lliga del València femení i el Mestalla, que jugarà al Rico Pérez davant l'Hércules. Tot ho anem a contar ara
en este informativo. ¿Qué tal, Víctor Barea? ¿Qué tal, Roby? Buena esperada, buenas tardes. Bueno, pues después de escuchar al entrenador, ya sabemos lo que toca, ¿no? Getafe, Getafe, Getafe y la importancia de los tres puntos de este partido al que vamos a hacer frente en la jornada de mañana en el Camp de Mestalla, con esa obligación de conseguir la victoria, de sumar un triunfo que al Valencia le permita estar en esa lucha junto a otros equipos ahora mismo en esa zona de la clasificación y, oye, daría con un total de 40 puntos. Así que el míster ha sido claro, yo creo que con ese primer objetivo cumplido ya, a mirar lo más arriba posible, pero todo pasa por recuperar la senda de la victoria en nuestro estadio. Ha dit el míster y ha recalcat molt, que vol centrar-se i està centrat, perquè també la roda de premsa ha girat en moltes preguntes, pues, a Diacabí, al retorn de Bordalàs, als objectius de l'equip, i en un moment donat ha dit el partit demà és molt important, Demà arriba el Getafe, tornem a jugar a Mestalla, volem tornar a guanyar a casa, perquè València no guanya en Mestalla des de la victòria davant l'Almeria fa un mes, i li ha donat molta importància al partit demà perquè la té Víctor. Claro, es que recordemos, a ver, las últimas visitas al Camp de Mestalla han sido de equipos como Sevilla y Real Madrid, donde ha sacado dos puntos, dos empates, yo creo que meritorios, pero al final esa situación que tú estabas marcando como diferencial en el presente curso pasaba por los encuentros en los que eras capaz de sumar victorias en casa, pues es el momento, ante un Getafe que además se está tratando de pelear en esa misma zona de la clasificación en la que tú te encuentras, ante un rival contra el que ya caíste. Bueno, el míster reconocía, valen lo mismo los puntos frente al Getafe mañana que los tres puntos que había en juego la pasada semana ante el Real Madrid. De ahí la trascendencia que le otorga el técnico del Valencia Club de Fútbol, Rubén Baraja, a lo que vamos a vivir en la jornada de mañana en nuestro estadio delante de nuestra gente y ojalá confirmando esa victoria que tanta falta le hace al equipo para un poco recuperar esa alegría y además, como bien reconocía el míster, dedicarle esa victoria a Mukhtar Diakabi. El partido de más es davant un rival directe, com és el Getafe. El València té 37 punts, el Getafe ve per darrere. El València, pues, mirant cap amunt, somniant en Europa, en un partit menys, però per ahir la importància que li vol donar el míster, no?, a este partit davant el Getafe, després de parlar-se tota la setmana al Real Madrid, del cas Vinícius, però per això jo dic que Rubén Baraja i els jugadors són conscients de la importància que té el partit de demà, classificatòriament, per a l'equip, per a continuar mirant cap amunt i somniant en Europa. Es que además, tú juegas mañana a las 2 de la tarde, consigues un más 3, te colocas con 40 y ya tranquilamente ves cómo evoluciona la jornada. Por ejemplo, en el compromiso que tiene la Real Sociedad visitando el Estadio Nuevo Los Cármenes, una Real Sociedad que viene de caer en competición europea frente al PSG y el desgaste realizado por el conjunto de Imanol. Y el domingo tienes ese compromiso entre Las Palmas y el Athletic Club, por ejemplo, en el Insular, porque el conjunto canario ahora mismo tiene los mismos puntos que el Valencia y el Golaveraja a su favor, o el partido que se disputará a las 9 de la noche en el Benito Villamarín entre el Villarreal y el conjunto dirigido por Pellegrini, que es precisamente el cuadro que marca ahora mismo esa sexta posición y tu siguiente rival. Así que yo creo que objetivo cumplir y después ver cómo evoluciona la jornada y si tú eres capaz de recortar puntos respecto a esos equipos, teniendo en cuenta que, y no hay que olvidarlo, el Valencia tiene un partido por disputar respecto a todos estos conjuntos frente a Granada el próximo día 4 de abril. Y demás, como ha dicho Rubén Baraja, arriba el Getafe de Bordalás, torna Bordalás a Mestalla a retrobarse en la seua afició después de dos temporadas. El técnico alacantí pues tornará así a Mestalla en un Getafe que, bueno, sabemos que va a ser un rival muy competitivo, ahí el míster, un rival muy complicat. Ja en la primera volta, recordem, el València va perdre en el Coliseum